en una charla que va a ser moderada por Matt Hunter y auxiliada por Anneli. Adelante, buenas tardes. Cool. Let's start. She's going to ask some questions and we're going to give out some gifts from the Toy Shack. So we have some magnets here that I brought from my store. So she's going to start with three questions. Tenemos tres preguntas para que yo voy a hacer, para que quien las conteste correctamente. Tenemos estos imanes de la tienda de Johnny, de Toy Shack en Las Vegas, para ver quién las conteste. Entonces, a ver, veamos. ¿Cuál es el nombre de la calle sobre la que está la tienda de Johnny en Las Vegas? Oh, wow. Okay. Please come up. Sí, Fremont por Street. Favor. La respuesta para los que no alcanzaron a oír es Fremont Street. Oh, wow, wow. Thank you. Did you enjoy it? Oh, thank you so much. Sí. La segunda es, ¿cuál es el nombre del padre de Rick de El Precio de la Historia? Richard, sí, sí. Richard, sí. Sí, el viejo en Estados Unidos, la old man, pero Richard, sí. Oh, wow. Thank you. Y por último, ¿cuál es el verdadero nombre de Chun-Li de Street Fighter? No. Chun-Li del Precio de la Historia. De Chun-Li del Precio de la Historia. Perdón. ¿Qué es la otra? He raised his hand like first. Again? Yeah. Which one? He raised his hand first. ¿Cómo? Sí, sí, vienen los dos. Los dos. Thank you. Y muchas gracias a ustedes por mirar el programa. Nosotros encanta mucho haciendo ese programa de historia. Yo encanto mucho los juguetes y los antiguos y toda la gente de la Precio de la Historia, los locos por los autos, también la Rick de, no sabes la otra, Rick's Restorations, la American Restorations. Restauración. Restauradores. Y discúlpame para mis palabras, está cobrado. Yo estás practicando mucho mi español, pero Ana está ayudando mucho. Yo quieres hablar más español, pero está poco. So, discúlpame, pero gracias por venir aquí. Y nosotros nos encanta mucho. Y tú para mirando. Because they watch the show, we're able to do what we do and what we love. Sí, porque ustedes miran el show, es que ellos pueden hacer lo que aman y lo que les gusta. Muchas gracias por eso. Thank you, thank you. I'll start with my background story. Vamos a empezar con sus antecedentes, su historia. Mi abuelito es de Monterrey y él viene de Estados Unidos con no papeles. Él y él trabaja en la agriculture. En la agricultura. Agricultura. Agricultura, sí. En las cebollas, los grapes, todo Estados Unidos con la familia. Está muy pobre. Mi abuelito está, he's alive. Mi abuelo está vivo. Es 94 años, él. Tiene 94 años. Sí, y él tiene vida muy duro y tiene 7 niños. Y mi papá es de Nevada y mi papá se trabaja en la basura. Y él le saca muchos juguetes antiguos porque tienen muchos clientes en la ruta que tiran los juguetes muy viejos, porque muchos años para atrás la gente que no sabe que es una cosa coleccionaste, uno coleccionable. Y la cosa es que ellos saben que mi papá tiene muchos hijos y él viene a la trabajo con cajas muy grande con cosas de Tonka, la Boreal, los trenes, las figuras de las 50 y las 60 años. Y yo saben con muy chiquillo porque mi papá es coleccionable de dólares antiguos y también cámaras antiguos.
So yo saben poco que ahí están uno marcado por las cosas muy viejo. Y yo estás 8 años, yo ir a uno lugar de antiguos y yo tener, yo van a la the library, ¿cómo es? La biblioteca o librería. Y para atrás no hay la internet. Sí, antes no había internet. So yo le I read a lot about the old toys y yo le pone un precio de yo ir a uno señor con 2 boxeos de muchas cosas antiguas, las japonés, las Press Steel, y yo le digan que yo quiero $1,000 por esos juguetes. Y el señor dice que yo le puedes pagar $800 para las cosas. Y yo estás 8, 9 años más o menos, y él le paga 800 y yo van a mi carro con mi papá. Y yo estás, mi corazón está muy fuerte porque yo estás un niño con mucho dinero y yo ir con mi papá y yo, mi papá se mira dinero y mi papá dice que no es verdad. So my dad, mi papá se trae para atrás para hablar con el señor y dicen, ¿por qué tú dan ese dinero con mi hijo? Y yo dicen que yo le compré todos los juguetes y mi papá ayudan con mis cosas. Eso, they took me more serious. Sí, mi papá ayudó a que me tomaran más en serio. Sí, y es, that's the first time I was able to understand the value of, that there is value to a lot of these toys. Y esa fue la primera vez que él pudo entender que hay un valor esencial en todos estos juguetes viejos. Y con esa cosa yo le puedes comprar cosas para mi colección. Y yo le venden cosas, libros y pistolas que yo le compro en las yardas, yard sales. En las ventas de garage. Y todas esas cosas yo le venden para comprar mis juguetes y para, yo le puedo, porque es muy cara y mi familia no tiene mucho dinero y es la cosa con muchos años, yo tiene, todos mis amigos desde la old man, 50s y 60s. Desde los 60s, 70s. Y es, con muchos años yo understand the industry and was able to do what I do. Sí, y desde muy niño él empezó a entender la industria y eso es la razón por la que ahora él puede hacer lo que hace. You want to discuss any... Hola, yo soy Rodrigo, Matt Hunter. Quería hacerle a Johnny algunas preguntas que, bueno, ya hemos tenido la suerte de colaborar juntos, que creo que a ustedes les pueden ser interesantes, ¿no? I remember the time. Yeah. They ask you about like how did you start being the valuator of Rick's shop and everything. Le voy a preguntar que cómo es que él comenzó a ser valuador para Pawn Stars, ¿no? O sea, para el precio de la historia, cómo fue que lo contactaron a él y tuvo la suerte de volverse el experto en juguetes de Pawn Stars. La cosa es que yo tengo una tienda de juguetes muy chico. Y yo van a muchas casas de empeños para comprar DVDs. Y yo conozco mucho a la gente de trabajadores allá. Yo hablan con ellos y dicen que yo compran juguetes. Porque ese año nadie de las casas de empeños compran juguetes. So, ellas ayudan mucho para vendedores para comprar cosas muy bien para mi tienda. Y con la casa de empeño de Rick, la Golden Silver Pawn Shop, ellos están abiertos todo día, toda noche, 24 horas. No cierran, todo año estás abierto. Yo conozco a la gente de la noche y ellos llegaron muy, mucho mejor collections. Colecciones. Y él hablan a las 2 de la mañana, 3 de la mañana. Y yo ir a la gente y yo lo compro en cosas muy... beautiful collections. So, y también yo, next to my store, al lado de la tienda, ahí está uno, there's a pizza place. Hay un lugar de pizza, hay una pizzería. Y anytime they send me a collection, I would send them pizza. Y cada vez que ellos me enviaban una colección a mí, yo les enviaba pizza.
And that's because that's the relationship we started, and they always remembered me. Y así es como empezaron esta relación, y así es como se volvió memorable para ellos y la razón por la que lo recordaban. Sí, es yo nosotros hacen eso por muchos años, y adelante Rick se agarra el programa y él le buscan y nosotros tiene bueno, we had a great relationship. Sí, y como nosotros teníamos una buena relación, por eso lo buscó a él. And now we're here. Y ahora nos aquí. Otra de las preguntas que le gusta mucho a la gente que cuente él es ¿cuáles han sido los artículos más extraños que han llegado a su tienda o que le ha tocado evaluar en el tema de juguetes? No. Which are like the rarest items or the weirdest toys you have ever evaluated or bought? So she'll translate. I'll tell you the hardest piece that I had to give an evaluation on the show. La pieza más difícil de evaluar que con la que me he topado en el show. Es uno, ahí viene uno gente que tienes una colección de Punch and Judy puppets. Es uno, he was a performer for the Wild Bill, the Wild West show. Punch and Judy es uno Punch puppets. And Son unos muñecos que eran de, son títeres temáticos del viejo este, de la época de los vaqueros. Y ellos dicen a Rick, no es mi cosa, no, yo no compran eso, no vendan mucho de eso. Y dicen, no problema, nomás hazlo. Yo estás muy miedo por, con el negocio de nosotros, con cosas de antiguos, cosas, stuff that I've never seen before. Sí, con cosas que nunca había visto antes. You can tell how it's made in the material, and almost sometimes it's so funny with even the smell of certain things, you can almost tell how old it is. Puedes incluso por el material que lo hacen, puedes más o menos saber qué tan viejo es, incluso con el olor. Sí, en con esa cosa yo estoy mirando todas las partes y because of just I have never seen before in my experience in the industry. Sabiendo eso y conociendo la industria y por la experiencia que él había tenido, estaba observando este objeto. So I gave my evaluation on my thoughts and my price. Y entonces da la evaluación y cuáles son sus pensamientos y lo que él piensa que vale. But when we were done filming, immediately I looked for a puppet museum. Y en cuanto terminó la grabación, fue a buscar un museo de títeres. And I told him what I said, and to make sure that I didn't look crazy. Y habló con ellos, contactó al museo y les preguntó si la evaluación que él había hecho era correcta. Y todo es bien, soy yo estás. pero es cosa muy difícil y La cosa que es mejor en mi tienda, yo tienes, it's the Atomic Energy Lab, y es uno chemistry set. Es un como juego de química. Y se llama Atomic Energy Lab, y es made by A.C. Gilbert. They made reactor sets. Y es de A.C. Gilbert, hacen como sets retros. Reactor sets, ¿sí? ¿Sabes? Sets retros. So, pero eso caja viene con radioactive material para niños. So it came with uranium and plutonium. Esa caja tenía, incluía uranio y platino, que son materiales, plutonio, perdón, que son materiales radioactivos. Sí, sí, so yo tiene mucho arriba de mi tienda, pero 1950. Es de los 50, ese set. Sí, so. Which has been your biggest profit, like, for example, that you didn't know how much it worth, and at the end it was like a whole profit. Le estoy preguntando que cuál ha sido una de las mayores ganancias que ha tenido en un juguete, ¿no? O sea, que alguien le haya llevado algo sin conocerlo, lo compró y haya hecho mucho dinero con eso. Probably the best collections would be things that I buy sight and unseen. So
there's estates where people pass away, and I see two or three photos, and then I send the money, and then I don't know what's in the house, but I have a little idea, and then there's a word in the United States, hoarders. Oh, un segundo. Probablemente las mejores cosas que ha conseguido son colecciones que la gente le envía fotos y él las compra sin verlos en vivo, y cuando llegan a él resulta que el valor es diferente. Sí, cajas cerradas que tienen los acumuladores. Pero it's some of these collections are there was one guy where we didn't find any clothes. Every drawer in his, I had toys in it. That's all he had. And he had a little bed, but around the bed was all boxes of toys. Tenía una caja y había una persona que tenía su cama, y todo alrededor eran solo cajas de juguetes. Ni siquiera había ropa en los muebles. Sí, ni siquiera había ropa en los muebles. Solo había juguetes en toda su casa. And when my workers, when they opened the oven, there was Hot Wheels in the oven. Y cuando abrieron la estufa, había Hot Wheels ahí metidos. Sí. En el horno. So toda la casa tiene todos juguetes, y nosotros compran eso cosa, pero es one of the better collections I bought. Y es una de las mejores colecciones que ha comprado. Porque es de la año, like, mid-60s to like 75. De la mitad de los 60s hacia el 75. And everything, he never opened anything. Everything was just... Nada estaba abierto. Todo estaba en las mejores condiciones. Sí, so that's probably my favorite. Ahora le voy a hacer yo una última pregunta para que nos dé tiempo, porque el tiempo está un poquito medido. Así puedan ustedes preguntarle lo que quieran, ¿no? Which is like your, do you collect and do you have a favorite like toy line? ¿Cuál es su... O sea, si es también coleccionista... ¿Y cuál es su objeto o su línea de juguetes favorita? Right now, you can buy a lot of the pre-war toys, probably about half of what you could have bought them for 10 years ago. Ahorita está buscando, está interesado en juguetes de antes de la guerra, que en este momento tienen muy buen precio y puedes comprarlos a la mitad de lo que hubieran costado hace 20 años. So I have a new house, and the way that I collect. Y tiene una casa nueva, y el modo en el que él colecciona. Is my rooms are separated from pre-war, and then I have a 50s-60s room, and then I have a 70s-80s room. Él tiene tres habitaciones, una en donde están los juguetes pre-guerra, después los juguetes de los 50s-60s, y después lo de los 70s. Pero todos los trains, los. Los trenes. Los Hot Wheels y advertising y mucho de mercado, pero con el display, con en sus vitrinas. So eso es que le encanta yo, pero es mi favorito, las cosas de antes de los 60s y antes. Es, sí, los Hot Wheels también. Yo encanta mucho los Hot Wheels. Es mi primera colección, es la Hot Wheels y los Star Wars. Y también las cosas de los 80s, porque yo es niño de los 80s. Si alguien nos ayuda por ahí con el micrófono para comenzar con las preguntas, por favor. Primero sí. Ahí el rojo. Oh, sí. Es el de broma. Hi, Johnny. Let me try to explain my question in English. My question is in maybe two parts. Have you ever received in your store that toy that you loved to have when you was a child and you receive it? That's one. And the second, what is the most, the toy that you most enjoy or to have in your store? Because this is two parts. One is the toy that you love, and what was the transaction that you most satisfied had? Sí. El caballero preguntó que cuál es el, que si alguna vez le ha pasado que le llega a su tienda un juguete que él de niño deseaba y que ahora llegan a vendérselo, y cuál es su juguete favorito, si no me...
a que el juguete que más satisfacción le haya dado obtener? That happens almost every week at the store. Dice que eso pasa casi todas las semanas. Sí. The things I get most excited about is when we were young kids in our neighborhood, nobody had that much money. So I remember as a young kid, the neighbor, when he had a birthday, we would all tell that kid what to ask his parents. So we would ask him to ask for... Cuando era niño, no había mucho dinero en la zona donde él vivía, entonces cada vez que había un cumpleaños, le preguntábamos a él qué le pediste a tus padres, qué te dieron tus padres. So I remember this kid, Mike, we asked him to ask his parents because his dad said he could have whatever he wanted, so we asked him. Y entonces conocí a este niño llamado Mike, y entonces ellos le pidieron a Mike que le pidiera a sus padres de cumpleaños. Sí. Sí. A comprar uno Devastator de Transformers. Un devastador de Transformers. Le pidieron que le pidiera a sus papás un devastador de Transformers. Sí. So, todos los niños de esa área vienen a la fiesta de él. Y nosotros está esperando todo día para abrir los regalos. Y él no gana el Devastator. Él gana GoBots. No le dieron un devastador, le dieron una caja. Le dieron los GoBots, que son como la versión medio chafita de los, sí, de los Transformers. Sí, so, todos los niños, incluido yo, está muy triste y quiere ir a la fiesta de él. But we just wanted to leave the party right away. Sí, entonces ya una vez que vieron que no tenía el juguete que ellos querían, todos querían irse a sus casas. So, pero nadie de nosotros le ganen la He-Man Eternia, la USS Flag de G.I. Joe, la aircraft carrier. Sí. O sea, nadie le pudieron llevar, o sea, ninguno de sus amigos pudo tener el set de Eternia de The Masters of the Universe, que es de lo más raro, o el portaaviones de la serie de G.I. Joe, que, bueno, son de los playsets más grandes que hay. Sí, none of the nice toys we got in our neighborhood. Sí, no recibieron ninguno de los juguetes padres o de los juguetes caros. So, con la día que esos juguetes vienen a mi tienda, yo estoy un niño con mi cara y todos están muy felices con esa cosa. So, es mi favorito con esos juguetes vienen en mi tienda y... It never gets old. Nunca pierde esa emoción por ver esos juguetes en su tienda cuando llegan a él. And to answer the second question. Sí, la siguiente pregunta. My favorite is when, when it's a time capsule. I love it when you get a box and they put everything in there. Le encanta cuando es como una cápsula del tiempo, cuando tiene una caja llena de cosas que de todo tipo que han puesto ahí. Ahí están las sheets de Dukes of Hazzard or las sábanas de Dukes of Hazzard. Or la sometimes they have the from the birthday party and the stickers, yeah, the. A veces tienen cosas de fiestas para cumpleaños o calcomanías o estampas. Yeah, you see, like for example, like a box of the 80s, they'll have Little Muscles and they'll have Garbage Pail Kids. Cajas de los 80s que tienen todo tipo de juguetes. Sí. Sí. Y también muchas veces que a lot of time when we get the toys from the 60s, usually it's in an army. Like box, you know. Muchas veces cuando recibe cosas de los 60s están en cajas de los militares, cajas del ejército. Sí, y todo está en uno time capsule de todos de esos años. Son como cápsulas del tiempo de esos años. Los pistolas, los figuras, los carros, los y también yo encanto mucho. Yo tengo uno con los cajas de Matchbox y las cosas de Hot Wheels. Estás en caja y estás muy despacio para abrir porque no sabes que estás adentro, pero half the time you don't know if it's sometimes those toys go through two or three generations, but a veces esos juguetes pasan por dos o tres generaciones antes de llegar. Sí, and los carros raros es los juguetes los Hot Wheels rosa, the pink ones. Los rosas, los Hot Wheels rosas.
Y porque la cosa es que you find them either two ways. Los encuentras de una de dos maneras. It's either perfect because the boy didn't want to play in front of his friends with the pink Hot Wheel. Resulta que está en perfectas condiciones porque el niño que lo recibió no quería jugar con un carro rosa en frente de los demás. Or they took a hammer to it and repainted it because the kid was mad because his mom bought him a pink Hot Wheel. O lo destruyeron con un martillo y luego lo volvieron a pintar porque el niño estaba molesto de que había recibido un carro rosa. Sí. Okay. So yeah, okay, of course. Nos vamos a ir un poquito más rápido porque creo que hay bastantes preguntas, nos quedan solo 10 minutitos, entonces para que sea un poquito más conciso. Hola. Yo quería preguntarte sobre juguetes hechos en México, a ti cuál es el que más te gusta y cuáles son los que están buscándose más hoy día en tu tienda por tus coleccionistas, por tus clientes. About Mexican toys, what are the ones or the one that you like the most and what do you think that it's the most searched for or looked after to Mexican toy? In what's the most sought after? Yeah. Sought after but Mexican version like Los Amos or Higa Transformers. Okay. Is the market has exploded for the international toys in the last 10 years. El mercado ha explotado de manera internacional en los últimos 10 años. And not just Mexico, you know, you have Brazil, the Glasslight, and you have, you know, Argentina and the Canadian, a lot of other variations in Hot Wheels and figures. Y no solo las versiones mexicanas, sino las brasileñas, las argentinas, del resto de Latinoamérica. And I think the show has helped with a lot of that. I think. Y mucho se debe al show o al programa. Because it's kind of validated us as collectors to the people who don't understand this world. Porque nos ha validado a nosotros como coleccionistas a personas que no suelen entenderlo. Nosotros no están locos, you know, so nosotros con la show, la programa, sí, ahí está la historia por qué eso caro de Hot Wheels se tiene ese precio de $100,000. También los figuras que el mismo, pero en México es ahí están gente del Mad Hunter, pues es por qué estás aquí, para, you know, él, you're because of you and people like you in this country able to catalog and be able to tell the story of the Mexican toys. Por personas como Mad Hunter y otros coleccionistas mexicanos que han podido documentar mucho de los juguetes mexicanos o de las líneas mexicanas. And it's so awesome, like when I meet people like Matt Hunter and a few of the other guys we've met here from Italy and Argentina. It's awesome to hear the backstory because we don't in the United States, we don't, it'd be impossible for me because of the translation and a lot of the relationships we don't have here. Y es increíble conocer a gente como ellos, porque de otra manera él no tiene manera de saber la historia que hay detrás de eso. Exactly. Yeah. Yeah. So ahí están bueno mercado por todo eso es lo del el pero la mercado estás because for the collector that has all the original 12 backs and has all, you know, the graded figures. I mean, that's the next level. Sí, porque dice que en Estados Unidos para el coleccionista que ya tiene toda la colección normal o lo que salió para todos, ahora el siguiente paso es buscar las versiones extranjeras. Obviamente para ellos lo hacen como, pues quiero el de Venezuela, quiero el de Brasil, el de México, Japón, ¿no? Sí. Para nosotros les tenemos un poquito más de aprecio porque son las versiones mexicanas. Sí, pero yeah, there's a huge market. Por ahí con alguna otra preguntita. Pero uno más para eso pregunta. Yo, my favorite though still, I love the Lily Letty and all the other versions, but my favorite is the handmade toys and a lot of the traditional Mexican stuff. Que sus favoritos son los juguetes hechos a mano o los juguetes tradicionales mexicanos son sus favoritos. Sí. Me levanto.
yo tengo la duda. Seguro te pasa cada semana en la tienda. O sea, que se acerca gente que trae juguetes, que trae colecciones, que de repente vale más en su mente, en su nostalgia, de lo del que tiene en el mercado monetario. ¿Cómo le dices a esa gente que esos juguetes, que a lo mejor él cree que tiene que tiene la universidad de sus hijos, valen solo para él? O sea, ¿cómo se lo explicas? Porque de repente en este mercado, gracias a los programas, pues todo el mundo cree que la caja de juguetes viejos vale millones. Because of the what? The emotional value that they give. But what's the question? I don't understand. How do you handle that? Like when they ask you for more money because... For like millions of dollars or something. Because then they're like his childhood memories, you know? It can be a little frustrating, but I don't know if I want to say that, but yeah. Wait, let me see. Dice que es un poco frustrante para él. Poco, porque... Pero es... también como how do you explain them? Like, okay, there's a real value for this toy, but not an extra value because it was from you when you were a child. Sí, pero es dos cosas. I tell them that there's a lot of times two people are very confused. They can have the same figure and it looks the same, and they see a different price on the internet. And sometimes, you know, people don't factor in, you know, condition. Muchas veces la gente se confunde porque puede haber dos cosas que en apariencia se ven igual y todo, pero la gente no entiende por qué tienen diferente valor en el mercado. But it's and it's kind of tough a little bit because a lot of people come to us with the toys, but they have no intention of selling. That happens quite a bit. Y es un poco difícil porque también pasa que llegan a la tienda con un juguete pero no tienen verdadera intención de vender. Sí. Or it's almost like Dr. Evil de Austin Powers. Es un poco como el doctor malo de Austin Powers. Yo quiero $1,000 por esa cosa, es la es el mismo cosa, pero es a cada día de todos los días. So es, you know, is difícil para, but because we have so little time already, and we get so much of that, and it makes it a little hard for the people that do want to sell the toys. Porque de por sí tienen poco tiempo y entonces no está el tiempo para negociar con esas personas. Sí, gracias. Una última pregunta. Sobre los juguetes de manufactura mexicana, específicamente de la línea Transformers, ¿cuál sería tu versión mexicana favorita que no haya sido en otro lugar del mundo, o sea, que sea exclusiva mexicana? From the Mexican line of the Transformers, the Mexican version of the Transformers line, which one is your favorite? También la Bumble Jumper y todo eso de la... Yeah, the... Explain to him. Dice que las versiones pequeñitas, por ejemplo, como Bubble Jumper o el Bumblebee gris que le hizo Iga, ¿no? Que son exclusivas, que obviamente no existen en otro lugar en esos colores. Eso es lo que a él le gustaría encontrar. Sí. Bueno, pues con esto terminando esta plática. Muchísimas gracias a Johnny Jiménez Jr. Vamos a despedirlo con un aplauso. Les recordamos que pueden visitarlo, él está en el área de exhibición, para que pasen a saludarlo, a platicar con él. Sí. Muchísimas gracias, Johnny. Gracias, Matt Hunter. Gracias, Ana Lee. Sí, y también buscan a Vegas Toy Shack en Facebook, y Instagram es Toy Expert Johnny, y en Matt Hunter, your YouTube channel. Ah, sí. Yo soy Matt Hunter Juguetes Antiguos en YouTube, para quien quiera. Okay. Nos vemos, gracias por mirando y gracias por venir a la unboxing. Muchas gracias.